destacar también la gran labor que Guardia Civil está haciendo en esta velada también. Muy buenas, policía local, esos cuerpos de seguridad del Estado que están trabajando en estos momentos para hacer realidad el sueño de tantos miles de devotos y hacer, bueno, pues que esta masa humana, con aquellas connotaciones que todos conocemos y que yo no voy a dar detalle, ustedes ya saben a qué me refiero. Bueno, pues ya. Buenas noches, efectivamente. Bueno, buenos días casi ya. Estamos prácticamente casi amaneciendo. Bueno, una aparición en la que tenemos que destacar la participación. Hay mucha gente, claro. Coincide con fin de semana, mañana, y mucha gente se ha subido el viernes para echar fin de semana aquí en el santuario y refrescarse, porque anoche la verdad que subimos a la novena y hacía mucho fresquito, sin embargo en Andújar ha hecho bastante calor. Hoy el día ha sido caluroso, pero la verdad que la velada fantástica. Sí, sí. Todo bien, acompañando a, lo, bien, a la hermana, claro, mayor. Claro. Acompañando a la cofradía, nuestra cofradía. Muy bien. Pues enhorabuena, porque además tiene un nuevo cargo. Tenemos una entrevista pendiente. Sí, ya la haremos. Bueno, la pues esa responsabilidad nueva tenemos que conocer un poquito. Y bueno, tendremos un momento. Si la conozco yo, es lo que me he metido. Ya la vamos viendo. ¡Otro! ¡Viva! ¡Viva la morenita! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Uy, qué fresquito aquí ahora! La cofradía de Colomera especialmente protagonista en este año. Y bueno, ¿cómo? Muy buenas noches. Buenas noches. Colomera, ¿cómo se siente? Pues, bueno, con este privilegio. Con mucha alegría, mucha emoción, porque estamos en el 791 aniversario de la aparición en estos parajes de la Virgen de la Cabeza a un paisano nuestro. Entonces, siempre reunimos con mucha devoción, pero en la aparición más. En ese momento del traslado, cuando la imagen está en sus manos, ¿qué se siente? Es difícil de explicar, pero es una emoción tremenda, para el que tenemos devoción a la Virgen.
y encima a la Virgen de la Cabeza poder llevarla en brazos, pues de ahí al cielo. Se siente como el pastorcillo en el momento de la aparición. Probablemente. Más o menos, ¿no? Pero ahora sabemos lo que eran. Él tendría más emoción. Yo tengo quizás más fe y más respeto. Enhorabuena. Gracias. Gracias. El presidente de la cofradía matriz, Manolo Vázquez, Manuel Vázquez, que vamos a intentar. Está saludando. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, bueno, Carmen? Yo creo que es importante destacar en estos momentos que todo con normalidad. Absoluta normalidad. A pesar de la afluencia. Me ha sorprendido muchísimo, porque bueno, sabíamos más o menos, preveíamos que iba a venir mucha gente porque es sábado, evidentemente, pero yo no esperaba tampoco tantísima gente. Es una impresionante, impresionante. Bueno, seguimos pensando lo que mueve la Virgen. Es que estamos en torno a 60. Cofradías filiales que han acompañado. 61, creo. 61. Te corrijo. Creo que 61. Pero bueno, súper contentos, ilusionados, felices. A nivel organizativo todavía no hemos valorado porque es pronto, pero creo que todo va discurriendo con los cauces normales. El horario, sabíamos que no iba a cumplirse porque era muy difícil, pero que más o menos llevamos un retraso de 15, 20 minutos, que es lo lógico. Disfrutando de la Virgen en la calle, que es lo que todos estamos aquí esperando, que ella no ilumine radiando como rueda de bueno, impresionante. Estamos a puntito de ese momento significativo también en este peregrinar y es el paso por la casa de cofradías de Andújar. Se aproxima la Virgen, se aproxima a Andújar y bueno. Tendremos un momento. Va a ser un momento mágico también. Mágico, como decía el obispo, divino. Divino, efectivamente. Sí, la Virgen manta en Andújar y estamos esperando el coro, en fin, bueno. Andújar está lleno de gente porque así lo hemos planificado y esperamos ese momento con muchísimas ganas porque creo que es uno de los momentos cumbre del procesionar de la Virgen por el santuario en esta noche de agosto, en la noche de aparición. Podemos decir que tras esa primera romería que fue pues muy cerquita de la recién elegida nueva junta, ahora ya han pasado unos meses, esta es la primera aparición. Si tuviéramos que hacer un poco de balance, ¿qué diría el presidente? ¿Qué nos podría decir? Bueno, a nivel organizativo, romería se preparó muy bien a pesar del poco tiempo. Hubo un contratiempo que fue el tiempo, va a caer redundancia. Aparición, hemos tenido más tiempo para prepararla, pero insisto, siempre te ocurre algo que no puedes prever. Esta afluencia tan grande de gente, pues está convirtiendo a la organización un poco de caos. Pero que yo creo que todo va bien, todo discurre bien, a pesar de que es que es imposible prever lo que hay. Mucha gente en la procesión, muy poco espacio y bueno, es lo normal, es lo normal. Por un lado, mucha y contado, mucha satisfacción. Me encuentro, bueno, yo me voy, no quepo en mí mismo. Era un momento impresionante porque bueno, la primera aparición con mi mujer como hermana mayor, esa confluencia presidente hermana mayor en la cofradía. Y bueno, y todo lo que ha rodeado a los actos de hoy, a los actos de ayer, en fin, bueno, muy, muy feliz y muy contento, muy contento. Yo creo que esto se lo merecen los devotos y cofrades de la cofradía y los devotos y de María Santísima de la Cabeza. Caminando por el camino, por el sendero de la unidad, ¿no? Sí, bueno, eso ante todo. Creo que después de este periodo de la normalidad, creo que se está viviendo ahora. Ese periodo de unidad, o al menos el camino que tenemos marcado esta Junta de Gobierno. Nosotros apostamos desde el principio por eso, por la unidad, por la hermandad y por cofradía. Y creo que en estos poco más de seis meses que llevamos siendo en la Junta de Gobierno, estamos viendo que poco a poco estamos llegando a lo que queremos, que es eso, precisamente. Que haya más cofrades, que haya más unidad y que todos los problemas que han podido existir, pues bueno, yo creo que ya están olvidados, están olvidados. Y así es la única forma de caminar y pensar que siempre la protagonista verdadera es la Virgen. O sea, que no podemos pensar en otra cosa más que en eso. Ella, que es la que nos tiene aquí y por lo que nos tiene aquí. Por cierto, que esta noche luce preciosa. Muy bonita. Muy bonito. Bueno, la verdad es que ya lo pusimos en Facebook. Es por una causa de, bueno, la enfermedad de cáncer. Creo que esa enfermedad cruel que nos afecta en estos días. Creo que esas personas se merecen que la Virgen los ilumine y que los cure. Creo que es una causa que merecía la pena. Presidente, enhorabuena, gracias. Muchísimas gracias. Preparando esos acordes de guitarra, el coro de la cofradía matriz, que de nuevo canta.
Perdón, Almuradú, cantando. Gracias, gracias. Dejó la noche en la tierra, un velo de madrugada. Dejó la noche en la tierra, un velo de madrugada. Dejó la noche en la tierra. Dejó la noche en la tierra para arropar con estrella el brillo de tu mirada. El tintineo de campana se hizo presente en la sierra. ¡Allá! Padre, tú quisiste andujar para plantarse a tu pie, para plantarse a tu pie. Y en la madrugada de agosto, andujar vuelve otra vez. Campana se hizo presente en la sierra, se hizo presente en la sierra, el tintineo de campana se hizo presente en la sierra, el tintineo de campana se hizo presente en la sierra. Presente en la sierra y te mostraste a tus hijos dejando el sitio marcado. Ocho siglos venerados con tu bendita presencia. ¡Vamos ya! Padre, tú quisiste andujar para plantarse a tu pie, para plantarse a tu pie. Y en la madrugada de agosto, andujar vuelve otra vez. Siglos venerados con tu bendita presencia. Con tu bendita presencia. Ocho siglos venerados con tu bendita presencia. Ocho siglos venerados con tu bendita presencia. Tu bendita presencia, el santuario bendito, regando a fieles romeros, en hombros de estos anderos que bajo el manto te rezan. Madre, tú quisiste andujar para plantarse a tus pies, para plantarse a tus pies, y en la madrugada de agosto, andujar vuelve otra vez. Que bajo el manto te reza, que bajo el manto te reza, el hombro de estos anderos, que bajo el manto te reza, el hombro de estos anderos, que bajo el manto te reza. Que bajo el manto te reza, eres la madre de Andújar, de cada pueblo romero. Eres el más grande anhelo, eres mi fe y mi pureza. ¡Allá! Madre, tú quisiste Andújar para plantarse a tu pie, para plantarse a tu pie. Y en la madrugada de agosto, Andújar vuelve otra vez. ¡Enhorabuena! Piropo a los senderos. Muy bien, muy bien. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Gracias! Los de atrás intenten hacer hueco, por favor. Buena labor, maravillosa labor la que está haciendo el cuerpo de Guardia Civil, bueno, de todos los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado, para mantener ese orden en este momento difícil, complicado, en el que, bueno, pues la morenita entrará en la casa de cofradías de Andújar. Y aquí está ya, es esa entrada. Un momento emocionante, muy emocionante. Realmente el patio de la cofradía, de la casa
de la cofradía matriz está al completo. Las andas son largas, pero la experiencia es grande, a pesar de que, bueno, pues hemos visto anteriormente cómo los anderos habían cedido esos puestos y son muchos rostros de personas anónimas que están llevándolo en estos momentos. Escuchamos esa entrada. Se va a producir ese encuentro de los varales, de las andas, con la fachada de la matriz. Bueno, ese beso. Y de nuevo. Ahora sí es el coro de la cofradía matriz quien canta. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Va a entrar, hay quien dice que no, hay que continuar porque también, bueno, decir y destacar que lleva un poquito de retraso en ese horario oficial establecido. Y bueno, pues tras un intento de vuelta a entrar, al final parece ser que continúa con su peregrina. Bueno, pues tenemos que decir que todavía no sabemos qué va a ocurrir. Un segundo, un tercer intento ya de entrada de nuevo en la casa de la matriz. Ciertamente es un momento convulso. Ahí, la gente, Antonio, la gente. Finalmente continúa ese peregrinar de la imagen de la Virgen de la Cabeza. Ese segundo y tercer intento han quedado fallidos, pero la imagen de la Virgen de la Cabeza ha estado en la casa de cofradías, en la casa de la cofradía matriz, perdón. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Desde la cofradía de Mengíbar, esta sede, recibiendo esa petalada. A la vez que le cantan desde ese... Laura. Ha sido el paso por la casa de cofradías de Mengíbar, donde se le ha cantado. Ha recibido también una gran petalada. Y bueno, cientos de muestras de miles
de cariño. ¿Y el cordón, papá, dónde? Miles de abrazos con el corazón, los con los que la Morenita vuelve a su real santuario basílica hasta esa nueva cita con la conmemoración de su aparición, que será el próximo año, comienza la cuenta atrás, y será en su 792 aniversario. Nos vamos acercando a ese momento, a esa fecha en la que se celebrará sin ninguna duda de una forma especial esos 800 años de su aparición. Vamos a intentar también recoger esa valoración del nuevo rector del santuario. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, en un principio, por atendernos. Bueno, pues, ante todo, una valoración de esta velada. Le pedí una valoración de esta velada, de este 791 aniversario de la aparición, que yo creo que si tenemos que destacar algo es la participación. Nos ha desbordado a todos los miles de devotos y de romeros que nos hemos dado cita aquí en el santuario. Sí, sí. Ha sido muy numerosa y han mostrado ese fervor que tienen hacia la Virgen de la Cabeza, que es lo importante y lo trascendental, aparte de el ambiente festivo que también acompaña. Ese número de cofradías filiales, que también ha crecido este año en torno a 61... bueno, significativo también, parece que la unidad está siendo la tónica dominante. Sí, sí, están uniéndose y participando plenamente en todas las citaciones que se les hace. Los fines de semana, en muchas ocasiones, se juntan varias cofradías para celebrarlo. Por otro lado, bueno, pues el que de nuevo el obispo haya presidido la Eucaristía, pues también es un gran respaldo a este aniversario. Sí, es un gesto muy valioso en esta ocasión, porque ha venido desde Fátima para participar aquí en la Eucaristía. Nos ha honrado con su presencia y ha hecho ese gran sacrificio a su edad de desplazarse, y tiene que volver allí, que no es que se ha despedido de Fátima. Bueno, algo que hay que agradecer especialmente en este año a nuestro obispo, al obispo de la diócesis de Jaén. Por otro lado, todo parece ser que está transcurriendo en absoluta normalidad. Es algo que también debemos de, por lo que debemos de sentirnos muy orgullosos. Es también cierto que es un amplio dispositivo el que en estos momentos está trabajando, y ya son días anteriores los que lo llevan haciendo, pero también es de satisfacción de todos poder decir en estos momentos que, bueno, normalidad absoluta. Absoluta, sí. Gracias al despliegue que hacen las fuerzas, sí, eso está muy claro. Sin ese trabajo que ellos programan detalladamente, no sería difícil juntar aquí tanto personal para celebrar la fiesta. Y importantísima la labor que los padres trinitarios realizan durante todo el año, el esfuerzo especial que hacen tanto en romería como en esta fecha de la aparición. En todo lo relativo al santuario, ese dispositivo también, bueno, y ese cariño con el que miman a la Morenita y cuidan a la Morenita esos 365 días del año. Tarea nada fácil tampoco, por otro lado. Sí, es la tarea continua de cada día. Además, nosotros estamos vinculados a la Virgen de la Cabeza desde jóvenes. Ya en los primeros años de filosofía, durante el verano pasábamos aquí unos días, y desde entonces ya tenemos dentro esa devoción ferviente a la Virgen de la Cabeza. ¿Cómo se siente como nuevo rector del santuario? Pues muy orgulloso de ser el custodio de la Virgen. Sí. Imagen bonita es también la otra seña de identidad de nuestra provincia, ese mar de olivos que se cruzan con ese peregrinar de regreso de la imagen de la Virgen de la Cabeza hasta su santuario. Ha llegado ya el momento de esa recta final, esa cadena humana ya se ha establecido. ¡Gracias!
la cadena humana ya se ha establecido. Basílica en el que, bueno, pues hasta esa próxima cita que será en la romería, ella seguirá recibiendo esos miles de visitas. Objetivo conseguido, gran esfuerzo este final. Todo preparado para el regreso. No será sin antes esas vueltas. A las que los anderos nos tienen acostumbrados. Se preparan las andas, hay que bajar muy, muy, muy bajito esa petalada que llega desde los balcones centrales del Real Santuario. Como siempre, un poquito de confusión, un poquito de nervios. Todo, insisto, sería muchísimo más fácil si todos conserváramos un poquito la calma. No hay motivo a tantos nervios. La imagen de la Virgen de la Cabeza entrará de nuevo en el santuario como lo ha hecho siempre. Y de verdad, una llamada a la cordura y a la calma. Porque será más fácil. Petalada en ese momento en el que las banderas rinden su particular homenaje. Los brazos de los banderos están pegaditos al suelo y se producirá ese momento del regreso que está ocurriendo en estos mismos instantes. Prácticamente conseguido. Prácticamente conseguido. Y así falta muy poquito. Aquí está ya. Arriba. Y será en estos instantes cuando las andas se elevarán. Thank you.
emoción, pero convencida de que se puede hacer un poquito más tranquilo. Sería bastante mejor. Todos tenemos un espacio de tiempo para estar con ella. Un poquito de calma hace todo mucho más fácil para todos. Y llega el momento del traslado hasta el camarín. Espérate. Mira primero esas horquillas. Que harán posible que las andas queden ya por fin quietas para que la imagen pueda ser trasladada. Un gran aplauso. Despide este peregrinar de la Morenita en este 791 aniversario de su aparición. Ese reparto de flores, las que ha lucido en su peregrinar, en su procesión, la imagen de la Virgen de la Cabeza, todos quieren tener al menos unas hojitas que entendemos son conservadas como recuerdo de este sueño, sobre todo de los anderos, hecho realidad. Aquí se reparte absolutamente todo. Todo el adorno floral, como estamos viendo en las imágenes, repartido. Posiblemente muchas de estas flores lleguen a manos de personas que las necesiten especialmente. Muchas de ellas incluso por problemas de salud. Ojalá que esas necesidades queden totalmente cubiertas. Para ello la fe en la Morenita nos deja un sendero, un reguero de hechos, de sucesos en los que, bueno, pues se ha producido esos milagros, esas peticiones hechas en realidad. Este año especialmente ese manto rosa, ese vestido rosa que luce María Santísima es precisamente como homenaje a las personas que padecen esta enfermedad conocida como cáncer.
3 de la madrugada, 52 minutos. Desde aquí, desde la explanada del Real Santuario Basílico de la Virgen de la Cabeza, nos despedimos de todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más. Hemos vivido momentos muy entrañables, hemos querido compartirlos con todos ustedes. Que sean muy felices hasta la próxima aparición. Tenemos otra nueva cita en la que estaremos de nuevo en los hogares de todos ustedes. Han sido miles de personas, millones de personas las que nos han seguido en todo el mundo. Gracias a todos y cada uno de vosotros porque sois el verdadero sentido de nuestra existencia. Hasta la próxima, que lo paséis bien, que seáis muy felices.